realmente dentro de este contexto tan incierto en el que estamos inmersos, ¿no? Desde el punto de vista de la dificultad en el entorno, en la inflación, también en los cambios en el consumidor y en la necesidad de adaptar el modelo rápidamente a todo lo que viene y estar siempre en constante adaptación. Bienvenidos a Pioneer Talks, el primer podcast de gran consumo en España. Y hoy tenemos el gusto de compartir con Marc Doñate Català, VP o vicepresidente, mejor dicho, de Transformación, Integraciones y Business Technology en EMEA. Además, hoy estamos estrenando este nuevo puesto contigo, ¿no, Marc? Sí, hola, buenos días, Bill Stanley. Pues sí, ¿listo? La verdad es que es posición nueva del año 2023, así que muchas gracias. Estamos encantados de tenerte con nosotros. Mar es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Ramon Llull y tiene varios posgrados, entre ellos uno de Strategic Marketing de la prestigiosa Universidad de Stanford. Y tiene más de 20 años de experiencia, durante lo cual pues, ha trabajado en puestos de liderazgo, pues en el grupo Bimbo. Sus áreas de responsabilidad han incluido pues distintas áreas que incluyen finanzas, ventas, trade marketing, y más de. Y es un auténtico lujo tenerte con nosotros hoy, Mar. Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Y nada, para empezar, si quieres, estreno yo, Stan. Háblanos un poco. Estas entrevistas, Mar, a la gente les gusta saber de la empresa donde trabajas, pero también quieren conocer la persona detrás del título. Entonces, nos gustaría que nos hablaras un poco de tus pasiones que te han llevado hasta el nivel donde estás actualmente. O sea, ¿cómo compatibilizan estas pasiones con tu trabajo y tus éxitos? Pues yo creo que la pasión no ha cambiado mucho. Yo creo que después de 20 pues, cuantos años trabajando en gran consumo y muchos de ellos en Bimbo, otros en Calidad Pascual, está un poco en mí esta alta energía por lo que hago, ¿eh? Y creo que es parte del secreto de haber llegado hasta aquí y de seguir andando, ¿no? Me gusta lo que hago, tengo una visión positiva de las cosas, me gusta ponerle mucho foco, mucho de mí, también de corazón. Creo que es la manera de divertirse y en el trabajo, si no te diviertes, es muy difícil estar a alto rendimiento, ¿no? Así que, bueno, energía, determinación, tener claro lo que uno busca, estar siempre siguiendo que tiene sentido y, por supuesto, balance. Otra de mis grandes pasiones es mi familia, tengo tres hijos que no son pocos y bueno, y eso también implica por detrás pues mucho compromiso, mucho esfuerzo, pero también gratificante, ¿no? Tenerles ahí creciendo. Así que es cuestión de crecer en todos los ámbitos con determinación y con convencimiento. Justo ahora Bill mencionaba pues un poco en detalles de tu carrera y a mí me llamó mucho la atención pues que hayas pasado por tantas áreas relacionadas con la venta, gestión de cuentas, marketing, trade, y te quería preguntar cuál ha sido la etapa que has preferido en tu carrera. Todas, ¿no? Todas han sumado, me gusta mucho aprender y siempre dije que me gustaba mucho ser sólida, ¿no? O sea, conocer lo que hago y tener una nueva oportunidad en un área o en otra, pues me ayudaba a tener adquirir esa solidez. Es verdad que siempre he tenido la suerte de ver la compañía de una manera muy general, muy global, quizá por mi primera posición fue más de business analista, estaba al lado de la dirección general y me permitía tener esa visión global y siempre he visto la empresa de esta manera, ¿no? Entonces, ir adquiriendo solidez en diferentes áreas me permitía seguir teniendo esa,
ese criterio global, ¿no? Y saber que la compañía se mueve por muchos lados, pero que todos tienen que confluir en un mismo objetivo. Mi pasión son las ventas. Siempre me he definido como una persona de ventas, quizá porque es lo que más natural está en mí, pero la etapa que estoy viviendo hoy dentro de esta misión de transformación de la organización es apasionante. Por tanto, yo diría que cada etapa tiene un suyo, te suma, y me siento muy afortunada de haber podido tener esa construcción de carrera tan, tan amplia, ¿no? Y que, desde luego, es también parte del por qué he tenido la ocasión de estar en esa visión más global. Este año estrenas un puesto nuevo que incluye transformación, integraciones y Business Technology. Cuéntanos un poco, además, a través de toda la región de EMEA, cuéntanos un poco cómo explicas este puesto. O sea, que simplifícanoslo o redúcele un poco a sus... Porque cómo ordenas tu cabeza con tanta visión, ¿no? Bueno, en los últimos 2 años he estado en la posición de transformación dentro de Bilbo Ideia, ¿no? Y esa posición es clave para lo que viene ahora, ¿no? Esa posición en realidad era realmente dentro de este contexto tan, tan incierto en el que estamos inmersos, ¿no? Desde el punto de vista de la dificultad en el entorno, en la inflación, también en los cambios en el consumidor y en la necesidad de adaptar el modelo rápidamente a todo lo que viene y estar siempre en constante adaptación. Pues bueno, hace 2 años se creó esta oficina de transformación, que es un poco el garante de que cambiamos, de que nos transformamos, ¿no? Por tanto, que elevamos el nivel, vamos a decir, de exigencia, nos cuestionamos dónde estamos y nos atrevemos a ir más allá. Y la oficina de transformación, pues, es el que de alguna manera está, vamos a decir, de director de orquesta y de garante, ¿no? Es el que persigue el que las cosas pasen, que las decisiones se tomen y que los planes, sobre todo, se ejecuten, ¿no? Porque una clave está en ejecución. Entonces, esta dinámica de transformación, esta manera de vivir la empresa, no puntualmente, sino como modus vivendi, pues nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Y cuando además ahora Bilbo tiene un plan de expansión grande en Europa, pues un poco lo que quiere es mantener y replicar y asegurar que no solamente eso pasa en Bilbo Iberia, sino que pasa también en el negocio en UK y pasa también en las integraciones, porque tenemos la suerte de estar en un momento de crecimiento, también inorgánico, y estos planes de integración de nuevas compañías que estamos adquiriendo, pues tienen que permear en esa misma filosofía de transformar, ¿no? De llegar a un país, de integrar, pero no solamente integrar, sino elevar el nivel, cuestionar el status quo y asegurar que vamos más allá. Entonces, pues eso, en base a un poco al éxito en Bilbo Iberia, pues pretendemos extrapolar esto a nivel europeo y de alguna manera esta figura asegura que vamos a utilizar ese mismo modus vivendi. Y dentro de esta posición entendemos que puedes atacar un poco a todas las áreas de la compañía, pero a pesar de esto, ¿tú tienes algún orden de prioridad respecto a las áreas que vas transformando? Depende de cada plan, porque claramente cada país y cada plan tiene unas prioridades y evidentemente esos big rocks que he llamado, pues determinan un poco de dónde, pero una de las claves de este modus vivendi es la transversalidad. O sea, que justamente lo que marca la diferencia también es que cuando planteamos una iniciativa o un proyecto grande de transformación, nos tenemos que asegurar que hay una visión transversal, porque si no, puedes caer en la teoría, pero no en el éxito de la ejecución. Por tanto, una de las grandes cosas que hace una oficina de transformación es asegurar la transversalidad, que el proyecto o la iniciativa o lo que vayamos a hacer tiene la mirada 360 de toda la organización para asegurar precisamente que cuando implementamos tenga éxito, ¿vale? O sea, que yo te diría que lo que nos toca precisamente es abrir muchas puertas y pedir el apoyo y la colaboración y el buy-in
de muchos de los equipos para, insisto, para que sea rico, para que esté bien definido y para que la ejecución sea exitosa. Y luego depende de cada país. Hay países donde estamos muy enfocados, como es el caso de Vivo Iberia, en la innovación, en el nuevo, o sea, el modelo comercial, digamos, en el go-to-market o incluso en el footprint industrial. Hay otros países donde las problemáticas pues pueden venir desde intrasanos, ¿no? Y dependerá de eso. Pero en general no son proyectos que atacan puntualmente, sino que intentan movilizar a la organización de manera transversal. Si pienso en el grupo Bimbo, pues de las primeras cosas que me viene a la mente es su gran capacidad comercial. Y justo donde estás hablando, sé que la parte comercial y en muchas otras áreas, pero la parte comercial, la ejecución es fundamental. Cuando bajas tu trabajo en la parte comercial, ¿cuáles son tus objetivos principales? Pues mira, al final hablábamos al principio, ¿no? Necesitamos evolucionar, yo diría transformar el modelo comercial y en este caso en Bimbo Iberia estamos inmersos en una transformación de ese modelo. Y la transformación viene a adaptarse a una nueva realidad. Hoy, hasta ahora hemos tenido, para ser simplista, básicamente un modelo de llegada al punto de venta. Hoy eso ya no aplica, ¿no? No aplica porque nada tiene que ver un bar con un supermercado, con un canal, con un cliente, nada tiene que ver, digamos, incluso te diría una categoría que otra. Y lo que necesitamos, lo que estamos haciendo es dibujar no un modelo, sino un mosaico de modelos, ¿no? O sea, modelos que se adaptan mejor al mercado, ¿no? Puede ser que a un cierto canal podamos llegar en bicicleta. En una zona concreta puede ser que en otro pues tengamos que llegar de una manera más convencional o en algunos casos llegar nosotros y en otros quizá compartir ciertas partes del modelo. Es decir, hay que pensar de una manera abierta, holística, de una manera también considerando alianzas y siendo disruptivos en el pensamiento. Lo que sí buscamos es dos cosas. Una, tener el mejor modelo de ejecución, es decir, realmente que donde añadimos valor, que es en la función comercial, en esa le dediquemos gran parte del tiempo de nuestro equipo, ¿vale? En la labor comercial, en la excelencia. Pero por otro lado, el segundo objetivo es que el modelo logístico sea lo más eficiente posible. Y eso muchas veces implica que no tiene que ser en la misma figura comercial, sino que puede haber pues una especialización de ese rol, ¿no? Que haya pues una parte del equipo especializado en cubrir esa excelencia en ejecución y que por otro lado pues puede haber una parte del equipo pues más encargado de asegurar que hay una logística eficiente detrás. Y justamente ahora estás hablando de cambios que son estructurales y que son importantes, ¿eh? Y en una empresa como Bimbo, una de las más grandes en gran consumo en España, yo imagino que no debe ser muy fácil de poner en marcha. ¿Cuál es un poco tu secreto a nivel de gestión del cambio? ¿Cómo lo abordas? Has dado en el clavo, ¿eh? Porque pintar un modelo en un papel es relativamente fácil, ¿no? Lo que la realidad nos ha demostrado es que donde está la clave, como siempre, es en las personas, ¿no? Y en eso pues también le hemos puesto mucha aceleración, porque quizá ha sido un aprendizaje, ¿no? Quizá al principio no éramos ni tan conscientes que la gestión del cambio en un cambio de modelo así pues es fundamental, ¿no? Y eso pasa por entender bien a quién estás afectando, ¿no? Esos stakeholders, que no es lo mismo los mandos que el propio equipo, que no es lo mismo un equipo que otro, y que ahí tienes que asegurar que tienes una muy buena comunicación, que entienden por qué lo estás haciendo, ¿sí? Y luego que les das todas las herramientas, ¿no? Tiene que haber una capacitación muy concreta porque les estás cambiando la manera de trabajar. Y bueno, mucho esfuerzo ahí, mucho esfuerzo en asegurar que no solamente es el qué vamos a hacer, sino el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y cuando hemos hecho ese gran esfuerzo y cuando estamos haciendo el rollout y pilotando el nuevo modelo, pues
En la medida en que mayor diseño de acompañamiento tenemos, la realidad nos está demostrando que mejor funciona. O sea que la gestión del cambio, como digo yo, toda la transformación es change management, ¿no? Así que claramente es donde a veces lo dejamos para un poco más adelante y en realidad casi tendría que nacer el mismo día que empiezas a pensar qué quieres. Mar, me ha parecido muy visual esta idea de ir de un modelo a un modelo mosaico que se adapta a cada canal y cada mercado. Y me pregunto si en este cambio ha jugado un papel la pandemia y si, pues como en muchas otras cosas, os ha hecho reflexionar, ¿no?, durante este periodo de tiempo. Y si no es en ese sentido, ¿en qué sentido os ha afectado? No, la pandemia para muchas cosas es un antes y un después, ¿no? Nos ha traído muchos aprendizajes. Desde el punto de vista quizá del modelo comercial post-pandemia, te diría, no ha sido el principal motor de cambio, ¿no? Han cambiado cosas porque ha cambiado muchos hábitos del consumidor, porque han cambiado tendencias, porque han cambiado... Bueno, ha cambiado respuestas, pero desde el punto de vista de modelo yo te diría que quizá no ha sido el mayor de los cambios. Sí que ha cambiado nuestra manera de trabajar como a muchos, ¿no? Como a todos, y nos ha demostrado que podemos ser muy eficientes y trabajar de manera remota y que convivir con ambos modelos presenciales y remotos pues está funcionando, ¿no? Que tenemos que aprender mucho también, porque a veces quizás no lo hemos sabido gestionar del todo, ¿no? Quizá hemos de saber ponerle límites y buscar la máxima eficiencia, pero también el mejor de los balances, pero ha funcionado, ¿no? Yo llegué en plena pandemia de nuevo a Bimbo y cuando me planteé transformar desde casa era como, ¿cómo? Pues la realidad, 2 años después, es que sí, lo hemos hecho, con lo cual hay cosas buenas, ¿no? Ya, a nivel de digitalización, que ahora en tu curso pues tienes una visión quizás un poco más, más regional de Europa, ¿cómo sitúas a España a nivel de este proceso de digitalización de las empresas? ¿Somos los buenos alumnos? ¿Somos los malos? ¿Hay alguna cosa que hacemos bien en particular? Pues mira, nos queda, ¿no? Es justo este proceso de transformación no va exento de digitalización porque tiene que ir por la mano. Para mí siempre digo que no tiene que ir por delante, o sea, no es primero el dato, sino el modelo, lo que buscamos hacer, pero luego detrás tiene que venir una adaptación digital, porque cada vez necesitamos ser más data-driven en la empresa si buscamos esa excelencia y esa eficiencia, etcétera, ¿no? Y en eso, pues, nosotros, que estamos también inmersos en un assessment de digitalización, nos hemos dado cuenta que en muchos aspectos nos habíamos quedado atrás y, por tanto, tenemos un plan también en marcha para acelerar, ¿no? Pero siempre, insisto, dando respuesta al negocio, ¿no? No es digitalizarnos por digitalizarnos, sino conseguir retorno de esa inversión de digitalización, y se puede, ¿no? Ahí está claro que con herramientas y el modelo correcto se puede realmente conseguir retorno. Nos queda recorrido, pero ahora mismo no te diría cómo compara con Europa. No tenemos grandes diferencias, ¿vale? Nuestra visión de Business Technology es global, tenemos como un camino global, y no te diría que España está muy atrás. Probablemente nosotros como organización hacemos autocrítica y podemos hacerlo mejor, y en eso estamos, ¿no? Y también es verdad que estamos en un sector muy, muy real, ¿no? Con un nivel de plantas muy grandes, ¿no? Con un nivel de intensidad de personas en nuestra distribución, y quizá hay otros modelos, ¿no? Mucho más dependientes del e-commerce, ¿no? O del B2C, que están muchísimo más evolucionados que el nuestro, que quizá no nos hemos visto con esa necesidad.
pero ya está claro que la necesitamos para acelerar el negocio. Hace un momento, cuando te preguntaba sobre el impulso del cambio de un modelo único hacia un modelo de mosaico, mencionaste la importancia de la visión del consumidor. Y cambiando un poco de tema de conversación, de casi interno hacia más externo y las tendencias que tú tienes presente, cuéntanos cuáles son dos o tres de las grandes tendencias que tú tienes presente a la hora de marcar el futuro en EMEA. Bueno, en innovación estamos contentos en el sentido de que en el último, dijimos 2 años, se diría, hemos hecho cosas muy buenas que nos han traído muy buenos resultados, ¿no? Hablaría del crecimiento de estas nuevas categorías, ¿no? El lanzamiento de unos bagels o de unas tortillas. Ahora, el reciente lanzamiento de Croissant, ¿no? Este hit, este pan por fuera y croissant por dentro, que nos ha abrumado con un éxito muy notorio, ¿no? Lo tenemos por aquí nosotros. Aquí. Míralo. Alguno diría, eres tú el que lo tienes, ¿no? Porque en ocasiones ha costado mucho encontrarlo en el punto de venta, ¿no? Se ha agotado. Sí, sí. Entonces, bueno, nos ha ido bien y también acabamos de entrar en una nueva categoría, que es la de galletas, con una gama de galletas donut y de Rustic Bakery. Entonces, bueno, hemos hecho, o estamos haciendo, siempre lo hemos hecho, pero ahora quizá con más éxito, esfuerzos en innovación cada vez más relevante para el consumidor, con más experiencias nuevas, con más momentos de consumo. Y también quizá podemos hablar luego, ¿no? Pero la innovación cada vez, cuanto más relevante, más garantía de éxito, ¿no? Por tanto, para mí una de las grandes tendencias a tu pregunta, Bill, es asegurar que la innovación no es una extensión, sino que es un breakthrough, ¿no? Cuanto más experiencia ofrezcamos, cuanto más valor añadido, más capacidad de éxito. ¿Y por qué capacidad de éxito? Porque el consumidor demuestra que si le añades real valor, está dispuesto a pagar, ¿no? Claro. Que muchas veces, si es solo un cambio que exactamente no sabe el por qué, pues es más crítico, ¿no?, a pagar ese plus. Por tanto, la tendencia para mí es añadir valor, ¿no? No sé si eso se puede describir así, pero asegurar que ofrecemos algo distinto de verdad, y experiencia y calidad de producto. Porque eso es lo que permite, de alguna manera, rentabilizar ese valor en cambio. Si no, es muy difícil. ¿Y por qué? Porque hay una segunda tendencia, que quizá tampoco se debería decir así, pero que es la inflación de costes, ¿no? O sea, esta es desgraciadamente otra tendencia que estamos viviendo, y eso pues nos obliga a ser cada vez más exigentes en ofrecer una cadena de valor muy ajustada, porque el consumidor está sufriendo, el consumidor, todos estamos sufriendo una pérdida de valor, y hay una clara tendencia a que no quieran pagar lo que en muchos casos la marca está poniendo en el mercado, más si tiene alternativas más económicas, ¿no? Entonces, nos obliga a ser muy, muy, muy eficientes, a transformarnos, a pensar diferente y a ver cómo podemos ajustar y compensar esa inflación de costes que está encareciendo mucho la cesta, ¿no? Con lo cual, la sensibilidad al precio va a ser también otro gran driver. Y luego, quizá otra gran tendencia es que el consumidor espera de las propias empresas que seamos agentes sociales, ¿no? Que nos hagamos responsables, pues, de aspectos de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Que nos aseguremos que nosotros también cumplimos con esa sensibilidad, con esas decisiones a favor del planeta, a favor de materiales distintos, a favor de uso energético responsable, a favor de materias primas responsables. Y todo eso, pues, también es una tendencia importante y el consumidor lo valora. Es verdad que luego otra cosa es si lo quiere pagar, ¿no? Y ese es otra gran presión que estamos sufriendo. Pero
es también nuestra responsabilidad saberlo explicar bien en todo caso y asegurar que sí, que se atreven a poder optar por esas opciones y nosotros de nuevo a seguir trabajando en la eficiencia y en la máxima responsabilidad al valor que ofrecemos. Justamente este último punto de esta paradoja de la sostenibilidad y el coste que tiene, lo estuvimos comentando con Tomás Pascual hace nada unas semanas, y la verdad es un punto muy, muy presente también. Lo vivimos juntos en calidad Pascual, y sí, es un claro reto que no lo pone fácil, ¿no? Sí. Pero que nos toca ver cómo si encontramos la solución. Ya estamos llegando al final de nuestra entrevista y ahí siempre guardamos una última pregunta ya clásica, que es un poco según tu opinión, ¿qué oportunidad ves así muy clara en el 2023 para el sector del gran consumo? Transformarse. La oportunidad y sé que es muy difícil en estos momentos, ¿no? Pero verlo como una oportunidad, ¿no? Toda esta dureza de entorno, verla como una oportunidad, ¿no? Y tomar decisiones valientes y atreverse, porque no hay opción. Entonces, pensar disruptivo, transformar y hacer movimientos significativos que permitan realmente encontrar esas teclas de añadir valor al mercado y a la vez de ser lo más eficiente posible. O sea que para mí es una oportunidad para volver a escribir, ¿no? Para volver a escribir el presente y el futuro, porque no queda otra. Y no solamente continuar, porque, como decíamos, es como la gravedad, ¿no? Si continuamos, pues vamos a caer, ¿no? Hay que impulsar de otra manera, ¿no? Mar, hoy antes de empezar la entrevista nos estuviste hablando de tus ilusiones. Cuéntanos, ¿qué es lo que te ilusiona en la vida? Bueno, una gran ilusión es la adolescencia de mis hijos. Alguno diría, esta no sabe lo que dice, ¿no? Pero bueno, tengo ahora 3 adolescentes en casa y aunque contra pronóstico, ¿no? Porque realmente convivir con 3 adolescentes no siempre es fácil, ¿no? No siempre gestionan esas subidas y bajadas, pero bueno, me ilusiona porque estoy determinada a disfrutar de esa etapa, que por otro lado es muy bonita, ¿no? Un profesor de mi hija me enseñó un día que no hay adolescentes difíciles, sino que hay padres tozudos, y yo estoy determinada a no ser una mamá tozuda, sí. Intentar darles el espacio y perder las mínimas, como digo yo, las mínimas plumas en lo que no es importante, y poder disfrutar también de toda esa energía, bueno, de todo lo que sacan, ¿no? De toda esa duda y que me aporta mucho aprendizaje a mí también, ¿no? Entonces, sí, vivir esta etapa, que va a pasar súper rápido, es una de mis grandes ilusiones. Pues qué bien, yo creo que tenemos muchísimo que aprender de la gente joven, sobre todo si estamos dispuestos a escuchar, y nos has demostrado que tienes muchas cosas interesantes que contar, pero también en nuestra conversación nos has demostrado una gran capacidad de escucha y te lo agradecemos. No, muchas gracias a vosotros. Pues nada, estamos muy agradecidos, Mar, que nos hayas dedicado este rato. Y nada, solamente nos queda darte las gracias y desearte lo mejor en este nuevo puesto que estás arrancando en este año 2023. Muchas gracias. Muy, muy contenta y llena de retos y de viajes y de aviones. Y nada, adaptándome a esta, como digo yo, no es una nueva posición, es casi una nueva vida. Así que vamos a por ello. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Adiós.